Katrina, enséñanos tu proyecto. A ver. What's your project about? The solar system. Oh, yeah. Let me see. Tell me all your planets. Here's the Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. You forgot one little one. Moon. The moon. The what? The moon. How beautiful. I love it. Hoy. No. Good morning, everybody. Buenos días, mi familia del internet. Bienvenidos a otro vlog de esta familia Spanglish. Ay, se va a caer la cámara. Hoy es viernes 20 de enero. Y nosotros aquí estamos con la misma rutina de la escuela. La pita aquí viene llorando porque no quiere ir a la escuela. Pero tiene que ir a la escuela. Pero sí, ahorita aquí está lloviendo. A mí y a Tatiana nos gusta porque we love the rain, huh, Tatiana? Yeah, nos encanta la lluvia y estamos muy contentas porque está cayendo. Desde anoche empezó a llover aquí y está lloviendo y lloviendo. Pero sí, vámonos a la escuela y después les grabo un poquito más. Regresé de ir a dejar a las niñas a la escuela y ahorita estaba aquí sentada en mi makeup room porque lo tengo que limpiar, ni se los quiero enseñar porque este es un desastre este cuarto, pero quería compartir con ustedes mi bolsita de Ipsy que me llegó ayer y quiero enseñarles a ustedes lo que me vino, porque si algunas de ustedes ven estos vlogs y son fanáticas al maquillaje como yo, porque yo soy una fanática del maquillaje, pero ahorita en este año estoy tratando de no comprar tanto maquillaje, porque tengo demasiado maquillaje que tengo que usar y es un pecado tener tanto y no usarlo. Pero sí, quería compartir con ustedes mi bolsita de Ipsy del mes de enero, y esta es la tarjetita del mes de hoy. Aquí está la bolsita. No soy tan fanática a esta bolsita porque no sé, no me gusta. Es como media gris y tiene como hoyitos. Tiene como hoyitos y no sé, la veo muy, muy plain para que sea de Ipsy, ¿no? Pero siempre tienen así, tienen su tiempo que sacan bolsitas súper bonitas y después tienen su tiempo que las bolsitas están ok, ¿no? Entonces vamos a abrirla y vamos a enseñarles lo que me trajo Ipsy. So, el primer producto que me trajo es este, es por Rimmel London, de la marca de Kate, de los labiales. Pero este viene siendo como un condicionador para los labios. Yo creo que se pone antes que se ponga uno de sus labiales. O viene siendo como un lip conditioner o como un lip gloss. Viene siendo este, ¿ves? Es en el 01 Clear. Y estos me encantan porque yo tengo varios labiales de la marca de Kate. Me encantan los labiales de la marca de Kate. Otro producto que me vino y me puse bien emocionada con esto. Porque si ustedes no saben, ya les compartí, yo creo que en el blog anterior les compartí que quiero empezar a cuidarme el rostro. Y me mandaron esta cremita. Y este es por la marca H2O Plus Oase Beauty. Y este Oasis Ultra Hydrating Cream. And then esta es una cremita que se pone en el rostro. Y viene bien, oh my god, viene bien sellada. Huele rico. Y es azul, miren. Como un baby blue. Súper contenta. Otra cosa que me vino y es esto by The Balm. Y este Bahama Mama, y este es un eyeshadow, un bronzer, dice un bronzer, pero yo lo voy a usar como un eyeshadow porque me gusta el color. Es un color cafecito oscuro y a mí me gustan estos colores porque uno se puede ver bien natural usando estos colores cafecitos. Ahora este que me vino aquí, este es un por la marca Model Co. y es un blush. A mí me encantan los blushes. Todo me encanta a mí. Y este es en el color Peach Berlin.
Y I love the peach color. Qué bonito. Miren, qué bonito ese color. Está perfecto para ahorita que ya venga el tiempo de spring y summer. Y es un color súper bonito que se puede todavía ver bien natural el rostro. No se va a ver todo like pink y todo eso. A mí me encantan los blushes. Lo último que me vino, que me encanta recibir de Ipsy, es esta brocha. Yo creo que es por la marca Ipsy, porque dice Ipsy. Y esta es la L34, es una blending brush. Y me encanta, miren los detalles que tiene esta brochita. ¿Le ven? Tiene unos rhinestones, una piedrita allí. La tip de la brush es moradita. Está super cute. Me encanta esta brocha. Me encanta recibir brochas de Ipsy. So, este mes yo le doy a esta bolsita un 9. Porque todos los productos que me mandaron me encantan. Yo sé que los voy a ocupar. Y sí, muchachas, eso quería compartir con ustedes, esta bolsita de Ipsy. Sigamos con nuestro día, a ver qué él nos trae el día. Adiós. Bye. Ok, amigos, ¿cómo están? Yo sé que ya llevo... ¡Ay, qué frío! Mucho rato sin grabarles, pero ahorita voy en mi carro. Estoy en mi carro porque... voy para mi iglesia. Tengo clase de canto con la muchacha que va a dirigir el culto el día domingo. Entonces voy para allá. Está súper frío aquí. ¿Por qué está tan frío? Miren, les puedo decir una cosa. No me gusta. Ay, qué tal cosa estoy haciendo, güey. No me gusta a mí el calor y el frío no me gusta tanto. Es que yo soy un something confusing, pero sí, vamos a ir a la iglesia y ahorita les cuento más. Casi no he hecho nada, amigos. Solo he pasado lavando, porque tengo mucha ropa de lavar, porque la semana pasada no lavé y se me hizo mucho, porque nosotros somos 6, so se me hace mucha ropa en lavar, pero no lavé. So estoy haciendo eso y estoy viendo un poquito de mi programa, mi show, porque no lo había visto. So estoy catching up. So sí, ahorita ya nos vamos a la iglesia. Estoy buscando música de hoy para escuchar en el camino. Y no sé qué escuchar. Vamos a escuchar Increíble por Mil San Marcos. Esa me gusta. Eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Regreso a la casa, ya acabé con mi práctica, ya fui a recoger a la Tati y vamos a ver qué hacemos. Bye.